Une ville satisfaite voit au-delà de la position, de l'argent et du plaisir. Le genre de vie comblée à laquelle les gens croient ou aspirent aujourd'hui est un genre de vie qui ne voit pas au-delà de la position. Une vie satisfaite vient par la grâce. Quand la grâce de Dieu viendra sur vous, elle mettra fin à toute votre peine et toute votre lutte personnelle. Tel était également le cas de Simon-Pierre. Ce n'est pas par hasard que Jésus a choisi le bateau de Pierre au bord de la mer. C'était par arrangement providentiel. C'était le temps et la saison pour Pierre d'entrer dans la quiétude. C'est pourquoi Jésus a offert de la quiétude à Pierre par rapport à l'appréciation de la maîtrise de soi et de la foi. Quand Dieu exécute ses plans dans nos vies, il conçoit et organise aussi des événements qui poursuivent jusqu'à ce que son dessein soit révélé. La destinée peut être changée si vous ne savez pas où vous êtes destiné à être. Texte de référence, Genèse chapitre 12, verset 1. Pour qu'Abraham vienne dans sa quiétude, il a dû changer de lieu. Pour que Joseph puisse rentrer dans sa quiétude, il a dû changer de lieu. Comme nous le rappelle Genèse chapitre 37 jusqu'à chapitre 30. La route de son trône n'était pas un lit de roses, mais d'épines, de serpents, de scorpions et d'autres. C'était la fosse sèche de l'esclavage, de la prison, la tentation avant le trône. Pour que Moïse réalise sa destinée, il a dû changer d'endroit. Ainsi, dès le jour de la rencontre de Pierre avec Jésus-Christ, ses actions et l'emplacement de l'opération ont changé. Le plan de Dieu nous réserve est si beau, mais je veux bien, aimé, que vous sachiez une chose. Il y a des événements immuables que le jeûne et la prière ne peuvent pas changer. Après que vous avez pris la plus grande décision et que vous avez continué à vivre ces événements immuables, ne perdez pas le cœur, car ces événements peuvent être là pour vous renforcer et renforcer le désir de Dieu, de vous garder pour une nouvelle position dans la vie, de vous préserver pour la rédemption ou de vous préparer pour des nouveaux défis à venir ou vous réformer pour votre position dans le Christ. Beaucoup passent d'une église à une autre quand leur situation semble être inflexible à leur prière et leur jeûne parce qu'ils ne réalisent pas qu'il y a des événements immuables. Si leur décision de servir Dieu était ancrée dans la parole de Dieu, ils resteraient sereins et résolus à vaincre. Tout est une question de foi et d'action. Quand les yeux de votre foi seront ouverts, vous saurez la valeur de vos épreuves. Vos prières pendant de nombreuses années ne sont pas perdues. Parfois, nous travaillons très dur et prions avec ferveur sans une récompense correspondante pour nos efforts. C'est à l'Esprit de Dieu de répondre aux prières. Même quand il semble ne pas répondre immédiatement à nos pétitions, il dit toujours quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre à cause de nos limites dans les choses de l'Esprit. Dans de tels moments, Dieu peut dire « Soyez patients ». Car il y a un temps et une saison pour tout. Dans cette nouvelle année 2017, il y aura des défis inhabituels, mais prenez courage. Il y a un nouveau rêve de percée, un nouveau rêve de prospérité, un nouveau rêve de réconciliation, un nouveau rêve de marcher avec le Seigneur. Jésus savait que ses disciples seraient confrontés à des défis peu communs. C'est pourquoi il a dit dans Luc chapitre 22, verset 32, « Je prie pour que votre foi ne défaille pas. » Peuple de Dieu, retournons cette prière de notre Sauveur Jésus-Christ. Notre foi ne défaillira jamais au nom de Jésus. En vous faisant confiance et obéissant à Dieu, jouissez d'un contentement qui apportera la paix et le confort à votre esprit, à votre âme et à votre corps au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Peuple de Dieu, téléspectateurs du monde entier, nous prions que vous avez été bénis par ces deux messages et restez connectés pour la suite, pour la traduction en espagnol. Merci.
Carlos. Muy buenos días, queridos espectadores. Les saludamos una vez más desde la Sinagoga Iglesia de Todas las Naciones en Lagos, Nigeria. Y estamos aquí para darles el resumen de los mensajes que se entregaron el día de hoy para motivar e incrementar nuestra fe y mejorar nuestro caminar con el Señor. Así que vamos a empezar con el mensaje que el evangelista Yetunde compartió a inicios del servicio con toda la congregación. El título de su mensaje fue Una vida contenta. Como cristianos, decía, se nos dice que pidamos la sabiduría, la sanidad y las bendiciones, pero para ello nuestra fe no ha de vacilar, y esto solo es posible si Dios mora en nuestro corazón a través de la fe. En otras palabras, la fe es un asunto del corazón, no de la mente o del cuerpo. La Biblia dice que cuando los hombres estaban hambrientos de sabiduría y conocimiento, Jesucristo enseñó durante horas porque nuestra personalidad, nuestro físico y todo lo que somos ha sido diseñado por el Espíritu Santo y todo aquello que es regalo de Dios forma parte de su naturaleza divina. No importa cuál sea la situación por la que estemos pasando, siempre hemos de tener sitio en el corazón para adorar a Dios. Dicho de otro modo, decía el evangelista, el llanto no debe ser impedimento para adorar o sembrar en Dios. Debemos siempre tener presente que si consideramos la vida con sus tormentas y adversidades, desde el punto de vista humano, estaremos cayendo en la trampa de Satanás. Dios ya derramó sobre nosotros todas las bendiciones espirituales de que se puede disfrutar en esta tierra. Preguntémosle a Job y él nos dirá que como verdaderos creyentes, como verdaderos cristianos, hemos de adorar a Dios incluso cuando se nos arrebata, cuando se nos quita, y que hemos de honrarle sometiéndonos a su voluntad, porque lo que vaya a ser de nosotros depende de lo mucho o lo poco que involucremos a Dios en nuestras cosas. Ella leía como texto de referencia 1 de Timoteo capítulo 6, versos 6 al 10. Decía que los seres humanos siempre estamos necesitando lo uno o lo otro porque nuestras necesidades son ilimitadas. No todo el mundo se siente satisfecho con su vida, con frecuencia nos sentimos insatisfechos y buscamos lo que no tenemos o lo que no somos. No es solo el deseo de que así sea lo que nos trae una vida que nos pueda satisfacer y tampoco es la virtud con la que nos comportemos lo que nos aportará esa satisfacción. Nadie, absolutamente nadie puede ser feliz sin Dios. El problema al que nos enfrentamos en este momento es que nuestra vida no nos satisface, exhortaba el evangelista. Hay personas que tienen dinero, posición social y que todo ello les permite disfrutar de la vida, pero no se sienten dichosos. Esto demuestra que no podemos estar en un lugar sin Dios, porque la sabiduría, en el sentido práctico del término, no es capaz de garantizarnos el futuro que deseamos. Una vida contenta va más allá de la posición, el dinero y el placer, pero la plenitud en la vida, tal y como mucha gente la entiende hoy, no va más allá de la posición, cuando en realidad esa plenitud solo nos la puede dar la gracia. Cuando la gracia nos llega, acaba con la lucha personal y profesional que hubiéramos mantenido hasta entonces. Cuando Dios ejecuta su plan en nuestras vidas, también escoge y dispone los acontecimientos que se van desarrollando hasta que se revela su intención. El destino puede cambiar si no conocemos la posición que nos está destinada. Se nos relata en la Biblia cómo Abraham encontró la paz una vez hubo cambiado de lugar. Para que Josué alcanzara su paz, tuvo que cambiar su ubicación. El camino al trono no fue ni mucho menos un camino de rosas, sino de espinas, escorpiones, serpientes y cosas parecidas. Ese fue su pozo oscuro. La esclavitud, la prisión, la tentación, antes de su ascensión al trono. Para que Moisés comprendiera cuál era su destino, tuvo que marcharse a otro lugar. Lo mismo le ocurrió a Pedro en su encuentro con Jesús, que sus actos y su localización tuvo que cambiar. El plan que Dios tiene reservado para nosotros es un plan hermoso, pero quiero que sepan una cosa, decía el evangelista. Hermanos, hay acontecimientos que son inalterables y que ni el ayuno ni la oración pueden cambiar.
si hemos tomado una decisión fundamental y aún seguimos padeciendo esos acontecimientos inalterables, no debemos desanimarnos. Es posible que todo ello tenga que ocurrir para reforzar nuestro deseo por Dios, nuestra disposición para ascender a un nuevo nivel en la vida, para preservarnos para la redención, para prepararnos para los desafíos que hay más adelante o para reformarnos con el fin de que podamos ocupar la posición que nos corresponde en Cristo Jesús. Cuando los ojos de la fe están abiertos, conocemos el valor de las pruebas a las que nos vemos sometidos. Las oraciones con que nos hemos dirigido a Dios durante años no quedarán perdidas. A veces trabajamos duro y oramos con fervor, sin que nuestras súplicas sean atendidas, pero en realidad Dios dispone que sean escuchadas siempre. Incluso cuando parece no responder de inmediato a nuestras peticiones, Él sigue diciendo algo que puede que nosotros no comprendamos a causa de nuestras limitaciones en el ámbito espiritual. En estos momentos es posible que Dios nos esté diciendo: ten paciencia porque hay un momento para todo. Así que este fue el mensaje del evangelista Yetunde, exhortándonos a tener una vida contenta. Y después, por la gracia de Dios, recibimos la gran bendición del mensaje del profeta T.B. Joshua, que nos recordó lo que la calcomanía en un tiempo pasado dice y que muchos tienen: deja que el amor guíe. El hombre de Dios decía que quería enviar primeramente sus saludos a Jerusalén en Israel. El propósito y la razón por la cual él hizo esa reciente visita al alcalde de Jerusalén es para una importante peregrinación para los espectadores de Manuel TV. El profeta T.B. Joshua estaba explicando el motivo de su viaje durante esta semana a Israel y enfocó que era su intención que los espectadores de Manuel TV visitaran la Tierra Santa. Quiero que ustedes visiten los lugares que tanto han leído en la Biblia. Es por eso que visitó al alcalde de Jerusalén y a otros oficiales del parlamento y demás, para hacerles saber que mi pueblo va a estar viniendo de todas partes del mundo para visitar los lugares más importantes que en Israel. Hay algunos lugares donde ellos me llevaron a los que la gente no va por razones de seguridad. Estuve allí por ti, decía el profeta. Todo se hace muy real para ti cuando visitas algunos lugares en Israel de los que has leído tanto en la Biblia. Es la voluntad para nosotros de que estemos allí en Israel. Mientras explicaba eso, él decía que al escuchar los testimonios, quiso recordarnos de nuevo lo que realmente significa la frase: deja que el amor guíe. El amor es lo más importante, decía el profeta. Deja que el amor guíe. La fe no puede funcionar sin amor. La Biblia nos habla constantemente de eso. Deja que el amor guíe. ¿Qué significa esa frase? En 1 Corintios 13:13 dice que la fe, la esperanza y el amor permanecen para siempre, pero de estos tres, el amor es el más importante. Si el amor es el más grande y si el amor es el mayor, eso significa que sin el amor nada puede funcionar. Tu actitud no puede funcionar sin amor. Si el amor es el mayor, nada puede obrar sin él. El amor es la fuerza que lo pone todo a funcionar. Sin amor, tu bondad, tu fidelidad y tu obediencia están dormidos, inactivos. No importa las cualidades que tengas, nada puede obrar sin amor. Cuando nos reímos en amor y fe, Dios ríe con nosotros. Cuando oras en amor y fe, Dios ora con nosotros. Cuando predicas en amor y en fe, Dios predica. Todo aquel que ama es nacido de Dios, porque el amor es Dios y Dios es amor. Todo el que ama es nacido de Dios. El fracaso de caminar en amor puede clausurar, puede apagar nuestro caminar espiritual con el Señor. Cuando dijo: deja que el amor guíe, decía el profeta, debes entender de lo que estoy hablando. El amor es la fuerza que lo pone todo en funcionamiento. Todas tus cualidades sin amor permanecen dormidas, latentes. Es el amor quien las hace funcionar. Si te ríes sin amor, te estás riendo de ti mismo, te estás riendo de Dios. Pero si te ríes en amor y fe, te estás riendo con Dios. El amor mira alrededor para ver quién está en necesidad. Tú
tienes el amor de Dios, el amor mira alrededor para ver quién está enfermo, quién está sin alimento. El amor mira alrededor y te hace preguntar, ¿cómo puedo yo ayudar? ¿Qué puedo hacer para ayudar a otros? Deja que el amor guíe, decía el profeta. Si no caminas en amor, estarás cancelando, apagando tu caminar espiritual con Dios. Debido al proceso, las personas como yo todavía siguen vivas. Yo sigo silenciosamente el proceso. Tómate tu tiempo, no te apresures. Ese proceso comenzará un día, es solo cuestión de tiempo. El problema que muchos están teniendo es el resultado de un proceso incorrecto. No es demasiado tarde, puedes empezar de nuevo. Si has tomado el proceso incorrecto, puedes empezar de nuevo, decía el profeta. Si sigues el proceso de Dios, tu futuro será brillante. Proceso de Dios, trabaja como si todo dependiera de ti y ora como si todo dependiera de Dios. No sabemos cómo orar, es el Espíritu Santo quien ora por nosotros, así que escucha la voz de Dios. Para terminar, el profeta decía que el mundo necesita ver nuestra unidad y el amor que tenemos el uno hacia el otro. El mundo necesita ver nuestro amor, el amor en nosotros. El amor de Dios mira más allá de la religión para poder rescatar las almas, pues es el propósito de amar. Si tienes el amor de Dios, Dios te dará sus ojos para ver a aquellos que están en necesidad. Si en amor, tu bondad, tu fidelidad y tu obediencia permanecen dormidos, permanecen latentes, permanecen inactivos. Así que terminando el profeta le dijo a la congregación, deja que el amor guíe. Y eso es lo que hoy le decimos a ustedes espectadores, dejen que el amor guíe. Así que esperamos que estos mensajes hayan sido de motivación para sus vidas. Y una vez más, aquí estamos reportando desde la Sinagoga Iglesia de todas las naciones y que Dios les bendiga. Recuerde visitar nuestra página en Facebook y en YouTube para los servicios en vivo cada domingo con su traducción simultánea. Emmanuel. Of those who received prophecies from Prophet Hebe Joshua during the live service today, and among those who received prophecies is this the case of this girl who was called out from the crowd by Prophet Hebe Joshua, where he described exactly the problem that brought her here. So right now we want to listen to the confirmation in Jesus' name. So you're welcome. Please tell us your name or where you come from,
Bienvenido en el nombre de Jesús. Por favor, díganos su nombre y dónde viene. Me llamo Diamante y vengo de Guinea Ecuatorial. Estos son mis padres, Catalina y mi padre Antonio. She said that her name is Diamante and she comes from Equatorial Guinea, and the people standing beside her are her parents, her mother and her father. So can you tell us, what was the message of prophecy the man of God gave concerning you in the service today? ¿Cuál fue la palabra de profecía que el profeta T.B. Joshua le dio a usted durante el servicio? Pues dijo en la hora que hay una mujer, clara o mulata, que sigue orinando en la cama. She said that the prophet gave a prophecy that there is a woman here who is light in complexion, who has a problem of bedwetting. And how can you confirm this problem to be true for your life? ¿Y cómo puede confirmar que ese problema es, y que esa profecía es verdad para su vida? Eso me llega pasando desde que nací, desde pequeña. Sigo orinando en la cama, a menudo no me levanto. No he tenido ningún sueño en el que pueda ver que no estoy haciendo pis. Tengo ataques satánicos, me suelen dar mareos. De repente me caigo al suelo, no sé, me suelo quedar inconsciente. Mis padres me suelen decir lo que suelo hacer, no me suelo dar cuenta. Tengo 16 años y mis hermanas pequeñas, tengo hermanas pequeñas que no hacen pis en la cama como yo. She said that she's been having this problem of bedwetting ever since she was born, that now she's 16 years old, and even her younger brother and sisters don't have this problem of bedwetting like she does. She said that she has evil attacks where often she'll just faint and become very dizzy, and she'll see herself manifesting. And she said that this urinating happens all the time, and it's been happening ever since she was born, and it's a very difficult problem for her. Can you explain how this problem has really affected your daily life? ¿Nos puede explicar cómo ese problema realmente ha afectado su vida diaria? Me ha afectado en los estudios, me afecta también en mis amistades. Más o menos en los estudios estoy muy atrasada. Acabo de repetir un curso y estoy en la misma sala que mi hermanita por culpa de esos mareos. She said that this problem of bedwetting has really affected her studies. Really affected her studies because she's behind in school because of the problem of bedwetting, and she's supposed to be at a higher level than what she is now, but because of this problem of bedwetting, it's actually really affected her. So we want to hear from your parents now. We know they've been the ones that have been looking after you for all these years. They've been having this problem of bedwetting to confirm this prophecy. Ahora queremos escuchar de sus padres, porque sabemos que durante toda su juventud ellos han estado cuidando de ti y saben realmente cómo este problema ha afectado a la familia. So you're welcome, please tell us your name and where you're from. Bienvenido en el nombre de Jesús. Favor de decirnos su nombre y dónde viene. Mi nombre es Catalina, vengo de Guinea Ecuatorial. Este es mi esposo y mi hija. She said that her name is Catalina. She comes from Equatorial Guinea. The man standing beside her is her husband, and this is her daughter. Y el problema de mi hija me ha afectado muchísimo de orinar en la cama, que es que tengo que lavar los colchones y casi tengo que tirar los colchones. Y en España vivimos por 7 años. Tenía que lavar las mantas todos los días que hacía pis. Hasta incluso llegaba a hacer pis en los sofás, en el salón. Y eso me ha afectado muchísimo, mucho trabajo me está costando. She said that this problem of bedwetting of her daughter has really affected her. They used to live in Spain for 7 years, and during this time when they were living in Spain, they had to wash the bed sheets every single day. Not only the bed sheets, but the mattress. She said that the urine from her daughter would enter the mattress, so she would have to wash the mattress every single day. And it got to the point where even she was bedwetting even on the sofa in the living room, in the lounge. So this actually caused a big problem. So you can confirm this prophecy is true that man of God gave your daughter. Así que si realmente puede confirmar que es verdad esa profecía. 100% verdad. Y ella se manifiesta
de espíritus, cada dos meses tiene como una, tiene ataques espirituales, se cae así al suelo, se queda inconsciente y comienza a arrastrarse en el suelo como una serpiente. Y por eso la trajimos para la liberación, y después de unos días se queda muy débil, se queda totalmente pálida, como que ya no tuviera sangre en el cuerpo. She said that also she's having a serious evil attack where she used to manifest and roll on the floor like a snake, and she said that that's one of the reasons why they actually brought her here so she could receive deliverance, because she used to manifest like a snake on the ground. Do you believe that this prophecy has brought deliverance into the family? ¿Usted cree que esa palabra de profecía ha traído una liberación a la familia? Sí, lo creo. Porque el hecho de entrar aquí, yo sé que algo grande ha ocurrido. Hemos recibido ya la liberación, lo creo. She said, yes, she believes that since they have stepped their foot in here, they know that something great has happened, that deliverance has come in Jesus' name. We thank God for your life, and right now we just want to hear just a word from your husband as well. Damos gracias a Dios por su vida y queremos escuchar solo una palabra de su esposo también. Can you tell us your name or where you're from? ¿Nos puede decir su nombre y de dónde viene? Sí, me llamo Antonio Enganengan. Venimos de Guinea Ecuatorial, somos guineanos. She said that his name is Antonio and he comes from Equatorial Guinea. What can you say about the prophecy that the man of God gave your daughter? ¿Qué puede decir acerca de la profecía que el profeta T.B. Joshua le dio a su hija? Es una profecía acertada y de mucha bendición, porque ha podido detectar lo que realmente está pasando, porque es un mal espíritu, no solamente que está haciendo pies en la cama, sino que esos ataques, que como padre tú vienes al trabajo y encuentras a tu hija en el suelo, desplomada, totalmente inconsciente, casi muerta, y después empieza a arrastrarse como una serpiente, es que te quedas sin ganas, te quedas un momento difícil en la familia. Es decir, es de gran bendición esa profecía, porque prácticamente ha descubierto lo que está pasando, no solamente en la vida de nuestra hija, en nuestra propia vida, que a veces tenemos altibajos, como ya estamos prosperados, después bajamos, como si ya queremos prosperar, como si ya estamos en el suelo, y como que hay paz en casa, como que no hay paz. Es decir, ese espíritu maligno no solamente ataca a la niña, que haga pies en la cama y que se ponga rebelde a veces, también ataca a nosotros mismos en nuestra vida matrimonial y en mi vida laboral. So he said he confirms the prophecy to be 100% true, that the Spirit of God has detected the problem that was afflicting her daughter, his daughter. He said that not only is she having the problem of bedwetting, but also that she's afflicted with an evil spirit, that as a father it's so difficult for him to come home and see his daughter on the floor crawling like a snake, and then she'll just collapse and as if there's no blood anymore in her body, she'll go so white as if she's very, very weak. And this is a problem that they've been facing, not only in the bedwetting, but everything about their life has been up and down, even in his business. Do you believe this prophecy has brought deliverance into the family today? ¿Usted cree que esa palabra de profecía ha traído una liberación a la familia? Claro que sí, porque prácticamente el hecho de que estemos aquí es una gran victoria, porque no nos ha sido fácil llegar hasta aquí. Entonces, para mí, yo creo que hemos sido bendecidos y liberados, no solamente ella, sino todos nosotros. He said, yes, he believes that it's a great deliverance in their family just by coming here, because it was not easy for them to come here. So they believe that this is a great deliverance for the whole family. We thank God. And finally, we just want to ask your daughter. Finalmente queremos preguntar a su hija. Do you believe this prophecy has brought deliverance into your life today? ¿Tú crees que esa palabra de profecía ha traído una liberación a tu vida el día de hoy? Sí, lo creo. Creo que ha traído una gran liberación a mi vida. Porque me he sentido solamente, cuando el profeta me ha mirado, me he sentido muy nerviosa y ya me ha dado más fuerza y más alegría para seguir luchando contra ese mal espíritu. She said, yes, she knows that she has received deliverance, because even looking into the prophet's eyes, she knows that that strength has come into her, and she knows that she'll defeat that battle with the evil spirit, and she's delivered in Jesus' name. We thank God for your life, and we want to encourage you that now you've received this prophetic message and deliverance. You've been delivered by Christ's word. You should be ruled by that word in Jesus' name.
Damos gracias a Dios por esa maravillosa profecía y liberación, y sabemos que ya han sido liberados por la palabra de Cristo. Ahora tienen que ser gobernados por su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. The prophecy for those who receive prophetic messages during the service today. Sir, you're welcome in Jesus' name. Please tell us your name and where you come from. Thank you very much. My name is Jonathan Pelton Sembea. I'm from Zambia. And what was the message of prophecy you received today from Prophet TB Joshua? The prophet first and foremost asked me, where's your wife? I said, my wife is in Zambia. Do you have any problem with your wife? I said, no. She's a lovely and caring and also supportive wife. So I have no problem with my wife. I love her, she also loves me. The prophet also mentioned that you are moving from wilderness. Wilderness, the prophet was true, because looking at my background, my education background, my family background, I've been moving from tough times, from tough time to tough time, but through the grace of God, I've managed to pull through. So can you explain what the man of God meant when he said wilderness, that you've been going through a wilderness in your life, that there is a problem of hanging each time you're expecting a breakthrough? How can you confirm this to be true? Yeah, the wilderness that the man of God referred to could be symbolic in nature, moving from one problem to another. That could be the wilderness. And the prophet also mentioned that at the point of breakthrough, I usually hang up. I don't succeed in breaking through, which is very, very true. But through education, for example, it hasn't been very easy from childhood up to the level where I am. I've experienced a lot of difficulties in my education, to the extent that through the grace of God, I am what I am today. Working in government, yes. And basically, that's what I can say. Well, that's what the man of God meant when he said, you usually at the time of breaking through, something broke the way. So you mean that the wilderness that the man of God talked about was the tough experiences you've had before you've come to what you are today, working in the government? You said you had to really struggle, especially with your education, to make sure that you got that education for yourself. Is that right? That's very, very true, because starting from childhood, I can confess that I've gone through thick and thin. But through the grace of God, I've pulled through. I've at least seen myself moving with support from my relatives. I am at the level that I am. So do you believe this prophecy has brought breakthrough into your life today? Yes, the scripture tells us that when the prophet of God speaks, the wise listen. And I'm aware that the prophet this morning mentioned that an ordinary physical eye just see darkness, but a spiritual eye
spiritual eyes are able to see the light. I totally agreed with the prophet of God. We thank God for your life, and we want to encourage you that now you've been, you've received this prophetic message in Jesus' name, that it's not enough to receive this prophecy. You have to continue to follow Jesus along the way to receive instruction from him and honor him in all you do in Jesus' mighty name. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Confirmations of prophecy. Please, can you tell us your name and where you come from? My name is Ms. Nkechinyere Ogogwa. I'm a Nigerian living in Abidjan, Cote d'Ivoire. So what was the message of prophecy you received today from Prophet TB Joshua? I received, during the service today, I received a prophecy from man of God. He said there was an object. It can be described as fibroid in the past, but now it cannot be describe as it again. And he said, and that I have trouble in my stomach, that I have problem passing stool. That I have problem going to toilet. So how can you confirm this prophecy to be true for your life? I can confirm the prophecy to be true for my life because in the past, I always have this sharp pain in my right, on my right side when I lie on my left. And I have two kids. I gave birth to them through cesarean operation. And that trouble in my stomach, I don't go to toilet every day as other people do. My own, I will stay like 3 to 4 days before going to toilet. So I can see what the man of God said about everything is true. It's 100% true. So you mean the two operations that the man of God referred to was the cesarean sections in which you had your children, is that right? Yes, yes. And you said you can spend up to 4 days before you go to the toilet, where the man of God explained that it's like your passage is blocked. Yes, yes, it's true, yes. Do you believe this prophecy has brought deliverance and breakthrough into your life today? Yes, I believe. I believe the prophecy of man of God. I believe in his words. And I know today my breakthrough has come in Jesus' name. Amen. Amen. We thank God for your life and we believe with you that truly breakthrough has come into your life as this problem has been pinpointed and revealed by the Spirit of God. And we want to encourage you, as you've been delivered by Christ's word, you need to be ruled by that word and make that word the standard for your life in Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
part of today's live service here on Emmanuel TV. Remember that no state of being as rewarding as living in tune with our Lord and Savior Jesus Christ and get his high days. And when you get his high days, you will know God's opinion about yourself and others. Because he wants you to know what he knows. He wants you to see what he's looking at. He wants his wisdom to be deposited in your heart. And he wants you to feel what he feels. Viewers, we know that you are truly blessed by all what you have witnessed in today's live service here at the Synagogue Church of All Nations. We believe that your life has been changed because what you have witnessed today has changed your life completely. And we believe that the history of your life has been changed. The history of your career has been changed. The history of your marital life has been changed in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. In today's service, Evangelist Yetude gave a wonderful message titled A Contentment Life. She said, a contentment life comes by grace, and you can achieve anything, position, money, but yet not content. And as a Christian, we should be content. Also, Prophet TB Joshua gave a wonderful message from the throne of grace, let love lead. I like that. Let love lead. It said, love is the force that sets everything working. You see, without love, we can be kind, we can be faithful, we can be obedient, but without love, it will be dormant. So, as a Christian, remember that love looks around to those who are in need, those who are unsafe, those who are crying and lamenting. The world around us needs to see our unity and love for one another when we have God's love. Prophet TB Joshua always also said that failure to act in love can almost shut down our spiritual life with the Lord. I mean, our relationship with our Lord and Savior Jesus Christ. Viewers, I know that you are truly blessed by that wonderful message from Prophet TB Joshua. Also, Prophet TB Joshua moved in the midst of the congregation and gave a wonderful prophecy to people to dig down to the root cause of their problem. And indeed, they were all delivered by the special name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Viewers, we know that you have a testimony to share because you have witnessed people's lives change through the medium of morning water, morning sticker, and through watching Emmanuel TV. And I want you to send your own testimony to iemmanuel.tv. I repeat, iemmanuel.tv. We know that you are truly blessed by our Lord and Savior Jesus Christ. And if you would like to visit us here in the Synagogue Church of All Nations, or you want to know much about us, we want you to visit our website, www.emmanuel.tv or www.squander.org. I repeat, www.emmanuel.tv or www.scoan.org. Viewers, once again, we want to bless the name of the Lord for your life, for sitting at Jesus' feet, just as Mary did in the Bible. So right now, we have come to the end of today's live service here on Emmanuel TV. I want to leave you in faith, and I hope to meet you in faith. This is Bolaji reporting for Emmanuel TV. Better is not good enough. The best is always, always yet to come. Stay blessed in Jesus' name. Christ to me.
easy access to all the Synagogue Church of All Nations, TV Joshua, and Emmanuel TV social networking sites. The app is simple and easy and is compatible with iPhones, Android devices, iPads, and Android tablets. Send your prayer requests and watch Emmanuel TV live and pray along with Prophet TV Joshua, or send your testimonies and much, much more. Available for free download at www.emmanuel.tv. Christ's mission is our mission. The journey continues. The vision remains the same. Change lives, change nations, and change the world. The Gospel of Jesus Christ, Emmanuel TV. Changing lives, changing nations, changing the world. This is Emmanuel TV. We are sons and daughters of love. Let love live. Emmanuel TV. Changing lives, changing nations, changing the world. Become an Emmanuel TV partner. Log on to www.emmanuel.tv and click Become a Partner. Scroll down the page and click the first option. Fill the accompanying form with all the required information and then click Submit. Join the Emmanuel TV partnership now to reach out to a troubled world. Emmanuel TV. Changing lives, changing nations, changing the world. Whether you plant or water, we are a team. Whether you plant or water, we are a team. Each will be rewarded for what he or she does, because we are all Christ's co-workers. We are a team. We are given different spiritual gifts. That is why our ministrations are different, because we have different spiritual work. That is why our work are different. We are all Christ's co-workers. But one thing is sure, the foundation has already been laid, for no one can lay the foundation, because the foundation has already been laid. The foundation is Jesus Christ. And I will build on the foundation of Jesus Christ. We are a team. Emmanuel, Matthew 1:23. Behold, a virgin shall be with child and bear a son, and they shall call him Emmanuel, meaning God with us. Jesus Christ to empower his followers to change the world today. Distance is not a barrier to God's move. Emmanuel TV. God with us. Let's lift up our hands in worship. We know we're here because we have different needs. We want God to meet in our lives today.
Jesus will meet you at the point of your need. Our Father in the Lord, Prophet T.B. Joshua says, and it's quote, Son of David, have mercy on me. Let your mercy speak for me. As Jesus was leaving the city of Jericho, Jesus coming closer and closer, ignoring the opposing crowd, he cried out with a loud voice, saying, Son of David, have mercy on me.